alegría cuando me dijeron: vamos a la casa del Señor. Ya está pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor. Qué alegría cuando me dijeron: vamos a la casa del Señor. Ya está pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Un saludo muy especial para toda la familia de Amén Comunicaciones, para todas las personas que, siguiendo a nuestro Señor Jesucristo, siguiendo su Evangelio, queremos encontrarnos también en vida de iglesia, en vida de fraternidad, en comunidad con Él, con nuestros hermanos, con la santidad. Hoy vamos a celebrar la Eucaristía en memoria de los dolores de la Santísima Virgen María, Nuestra Señora de los Dolores. Vamos a ofrecernos también en nuestros sufrimientos, en nuestras dificultades, en nuestras fragilidades, como la Santísima Virgen María, acompañando los dolores de su Hijo Jesús, los dolores de la Iglesia naciente. Nos encomendamos a ella, la intercesora inquebrantable, la que se permanece al pie de la cruz, firme, acompañando y fortaleciendo a la Iglesia. Nos unimos también para dar gracias por la vida de Erika Valderrama Burgos, Ligia Ángel Giraldo, Juan David Ortega. El Señor de la vida siga acrecentando sus bendiciones y sus esperanzas. También pedimos por el eterno descanso de Emma Isabel Bernier. Dale, Señor, el descanso eterno. Y brille para ella la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno. Y brille para ella la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno. Y brille para ella la luz perpetua. Por la misericordia de Dios, nuestra hermana Emma Isabel y todos los fieles difuntos descansen en paz. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Celebremos con dignidad, alegres porque el Señor nos hace dignos, esperanzados porque el perdón de Dios ha llegado a nosotros por esa sangre redentora de Cristo. También comprometidos en nuestra reconciliación y en la reconciliación con nuestros hermanos, reconociéndonos pecadores, digamos todos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad.
Cristo, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, que quisiste que con tu Hijo exaltado en la cruz estuviera la Madre compartiendo su dolor, concede a tu Iglesia que, asociada con ella a la pasión de Cristo, merezca participar de su resurrección, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la Carta a los Hebreos. Cristo, en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte, cuando en su angustia fue escuchado. Él, a pesar de ser hijo, aprendió sufriendo a obedecer, y llevando a la consumación se ha convertido para todos los que le obedecen en autor de salvación eterna. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Sálvame, Señor, por tu misericordia. A ti, Señor, me acojo. No quede yo nunca defraudado. Tú que eres justo, ponme a salvo. Inclina tu oído hacia mí. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Ven a prisa a librarme, sé la roca de mi refugio, un baluarte donde me salve. Tú que eres mi roca y mi baluarte, por tu nombre dirígeme y guíame. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Sácame de la red que me ha tendido, porque tú eres mi amparo. A tus manos encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, me librarás. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Pero yo confío en ti, Señor. Te digo, tú eres mi Dios. En tus manos están mis azares. Líbrame de los enemigos que me persiguen. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Qué bondad tan grande, Señor, reservas para tus fieles y concedes a los que a ti te acogen a la vista de todos. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Secuencia. La madre piadosa estaba junto a la cruz y lloraba mientras el hijo pendía, cuya alma triste y llorosa traspasaba dolorosa, fiero cuchillo tenía. Oh, cuán triste y cuán aflicta se vio la madre bendita, de tantos tormentos llena, cuando triste contemplaba y dolorosa miraba el hijo amado la pena. Y cuál hombre no llorará si la madre contemplara de Cristo en tanto dolor, madre piadosa, si os viera sujeta a tanto rigor. Por los pecados del mundo vio a Jesús en tan profundo tormento a la dulce madre. Vio morir al hijo amado que rindió desamparado al espíritu de su padre. Oh dulce fuente de amor, hazme sentir tu dolor para que llore contigo y que por mi Cristo amado, mi corazón abrazado, más viva en él que conmigo. Y porque amarle me anime, en mi corazón imprime las llagas que tuvo en sí, y que tu Hijo, Señora, divide conmigo ahora las que padeció por mí. Hazme contigo llorar y de veras lastimar de sus penas mientras vivo, porque acompañar deseo en la cruz donde le veo tu corazón compasivo. Virgen de Virgen Santas, lloré todas tus ansias, que el llanto dulce para mí sea, porque tu compasión y muerte venga en mi alma de suerte, que siempre sus penas vea.
Haz que tu cruz me enamore, y que en ella vive y more, y de mi fe amor indicio, porque me inflame y encienda, y contigo me defienda en el día del juicio. Haz que ampare la muerte de Cristo, cuando en tan fuerte trance divina y alma estén, porque cuando quede el alma, el cuerpo, vaya mi alma en su eterna gloria. Amén. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María, la de Cleofás, y María, la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y cerca al discípulo que tanto quería, dijo a su madre: «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Luego dijo al discípulo: «Ahí tienes a tu madre». Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Celebramos hoy la fiesta, la memoria de la Santísima Virgen María, Nuestra Señora de los Dolores. En algunos países se celebra el 14 de septiembre la exaltación de la Santa Cruz. En España y en algunos países latinoamericanos celebramos esta fiesta en el mes de mayo, ¿sí? Pero en el calendario romano aparece también la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz el día 14 de agosto. Y en esta fiesta, o posterior a esta fiesta, se celebra los siete dolores de la Santísima Virgen María, o Nuestra Señora de los Dolores. Una fiesta que, acompañando o haciendo también réplica de la celebración de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, va acompañando el caminar de la Iglesia, el caminar de la comunidad cristiana, para entender, para comprender, para asumir y para proyectar las situaciones difíciles, dolorosas, las situaciones que a veces nos afligen y que, remitiéndolos precisamente al dolor de Jesús en la cruz, al ofrecimiento en la cruz, a los dolores y el sufrimiento y el ofrecimiento de la Santísima Virgen María, nos hacen asumir esas situaciones desde otra perspectiva. La Santísima Virgen María participa de los dolores de Cristo en la cruz. La primera lectura nos invitaba precisamente a contemplar a Cristo en los días de su vida mortal, cómo ora con dolor también, con lágrimas, cómo hace de ese momento una intercesión, un ofrecimiento, un sacrificio. Y en la celebración de hoy nos enseña que María, desde todos los momentos, desde el primer momento, se hace partícipe de toda la vida de Jesús, la vida en su totalidad, no solamente los momentos alegres, sino también los momentos tristes, los momentos difíciles. Por lo tanto, María, desde el primer anuncio, desde el encuentro en el templo, cuando se le dice que a ella misma una espada le atravesará su espíritu, su alma, la Santísima Virgen María ya se hace consciente de su participación en la vida total de Jesús, en la vida total de la Iglesia, en la salvación. Esa es la primera categoría que debemos vivir de esta fiesta y llevarla a nuestra vida. El dolor, los dolores de María
al pie de la cruz, los dolores de María en la vida temporal de Jesús, los dolores de María acompañando a la iglesia y viviendo también las tragedias de la comunidad cristiana, es participación. Esos dolores no son solamente dolores emocionales, no son dolores de pérdida, son dolores de participación. Se acompaña los sufrimientos de Cristo, se acompaña el sacrificio de Cristo. Visto desde esta perspectiva, el dolor adquiere otra dimensión, ¿sí? Adquiere otra visión. Participamos y completamos en nuestra vida, en nuestros sufrimientos, lo que es la pasión de Cristo. Allí encontramos entonces a María participando, compartiendo la vida total de Jesús, la vida total de la iglesia. También ofreciendo esos dolores, ofreciendo esos sufrimientos para que no queden allí en el vacío, en la desazón, en dejar o partir de algo, sino que se vuelven redentores, que se vuelven acompañante, ofrecer, participar, compartir y ofrecer. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Compartes y ofreces ese dolor para que sea redentor para este hijo, para toda la iglesia, para todos los que comparten esta vida de evangelio, esta vida de Jesús. Participar, compartir, ofrecer. Y por lo tanto, sanar, que sería ese último aspecto de nuestra vida cristiana. Sanar con Cristo significa resucitar. Sanar con la Santísima Virgen María significa estar, sí, al pie de la cruz, con perspectiva y esperanza. Sanar significa entonces ir a la casa del discípulo y acompañar a esa iglesia naciente para que empiece a entender que del sufrimiento, del sacrificio, de la muerte al pecado viene la salud, la salvación. Sanar significa entonces acompañarnos unos a otros. Sanar significa hacer de la dificultad una potencialidad, una perspectiva, unos retos. Renovar la vida, resucitar. Eso es lo que significa sanar. Allí entendemos entonces esos dolores de la Santísima Virgen María, esos dolores de una iglesia naciente con una perspectiva distinta. No es la perspectiva egoísta de sentirme despojado, adolorido, emocionalmente afectado, sino la perspectiva cristiana de participar y compartir con Cristo, de hacer de esto un ofrecimiento y de ese ofrecimiento sanar, sanar con nuestros hermanos. Esto lo debemos vivir en familia, lo debemos vivir como iglesia, en nuestras pequeñas comunidades, en nuestros grupos apostólicos. Que las situaciones difíciles que se presenten en la familia, en la comunidad, en el trabajo, sean participación y compartir los dolores de Cristo y de María. Sean también un ofrecimiento, seamos capaces de orar y ofrecer esas dificultades y esos dolores, y seamos capaces de sanar, de ofrecer perspectivas y esperanza, de construir juntos una nueva vida, de hacer de la resurrección la perspectiva de cualquier situación humana, porque en la humanidad medida por Cristo, a la medida de Cristo, participamos nosotros y hacemos viable, posible y cierta la resurrección, la esperanza. Que esta celebración de la Santísima Virgen María, Nuestra Señora de los Dolores, nos enseñe a asumir desde la perspectiva de Dios lo que son las contingencias humanas, lo que Cristo también padeció y lo que nos abrió como camino de salvación y de santificación para que superemos con proactividad, con alegría, con esperanza las situaciones difíciles de cada día y las convirtamos en ocasión de resurrección, de sanación, de vida. Que así sea. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor.
por ese pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, oremos a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Oremos. Recibe, Dios de misericordia, las súplicas y las ofrendas que ofrecemos para gloria de tu nombre, en la veneración de la bienaventurada Virgen María, a quien bondadoso nos entregaste como madre amorosa cuando estaba junto a la cruz de Jesús. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias y proclamar tus maravillas en la perfección de tus santos, y al conmemorar a la bienaventurada Virgen María, exaltar especialmente tu generosidad, inspirándonos en su mismo cántico de alabanza. En verdad, hiciste obras grandes en favor de todos los pueblos, y has prolongado tu misericordia de generación en generación, cuando al mirar la humildad de tu esclava, por ella nos diste al autor de la vida, Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, por quien multitudes de ángeles adoran tu grandeza y se alegran eternamente en tu presencia. Permítenos asociarnos a tus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios, que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso, te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Te dio gracias y lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos
para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en la cruz, a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu Iglesia en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Lleva a tu Iglesia, Señor, a la perfección en la fe y en la caridad, con nuestro Papa Francisco y nuestro Obispo Ricardo, con todos los obispos, presbíteros y diáconos, y todo el pueblo redimido por ti. Abre nuestros ojos para que conozcamos las necesidades de nuestros hermanos. Inspíranos las palabras y las obras para confortar a los que están cansados y agobiados. Haz que los sirvamos con sinceridad, siguiendo el ejemplo y el mandato de Cristo. Que tu Iglesia sea un vivo testimonio de verdad y libertad, de paz y justicia, para que todos los hombres se animen con una nueva esperanza. Acuérdate de nuestra hermana Emma Isabel, que se durmió en la paz de Cristo, y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro, y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo y con Santa María, la Virgen, Madre de Dios, Nuestra Señora de los Dolores. Con los apóstoles y los mártires, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Como hijos de Dios y hermanos en Cristo, démonos fraternalmente la paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, el pecado del mundo. Ten piedad, Señor, ten piedad en nosotros y danos la paz. Ten piedad, Señor, ten piedad en nosotros y danos la paz.
Este es Cristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Amén. Y esta cruz en lacrimosa dupendebat filius. Estaba mater dolorosa y esta cruz en lacrimosa dupendebat filius. Era su alma un gemido, era un dolor, era un grito, cuando una espada la atravesó. Oh, qué triste, qué afligida está la bendita madre del unigénito. Estaba mater dolorosa y esta cruz lacrimosa tu pendebat filius. Estaba mater dolorosa y esta cruz lacrimosa dupendeva filius. Oremos. Al recibir el sacramento de la eterna redención, te pedimos, Señor, que al recordar el dolor de la Santísima Virgen María, contemplemos en nosotros, en favor de la Iglesia, lo que falta a la pasión de Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Sea para siempre bendito y alabado. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Sea para siempre bendito y alabado. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Sea para siempre bendito y alabado. Señor Jesús, que has querido quedarte con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, hasta el fin de los tiempos, hasta el fin de lo pasajero, hasta la eternidad. Has querido quedarte con nosotros en el sacrificio
de la cruz en el sacrificio del altar. Hoy, jueves sacerdotal, te pedimos por todos los sacerdotes, por todos aquellos que has consagrado en una vocación de servicio para participar contigo en el sacrificio del altar. Te pedimos por la iglesia perseguida, por la iglesia que acompaña también los dolores de la cruz, para que a ejemplo de la Santísima Virgen María permanezca firme en la tribulación. Concédenos, Señor Jesús, participar con gozo de los dolores y sufrimientos de la cruz para llegar a la gloria de la resurrección. Concédenos ofrecer en todo momento, en cada situación de la vida, nuestras debilidades, nuestras fragilidades, nuestras situaciones que angustian, que son dolorosas, que se conviertan en ofrecimiento, que se conviertan igualmente en salud, en posibilidad de mejorar, de caminar según el Evangelio, de resucitar, de dar nuevas posibilidades de vida. Que los sufrimientos de la Iglesia se conviertan en frutos de santidad para cada uno de sus integrantes. Que los sufrimientos de este mundo nos sirvan para pasar por encima del dolor y llegar a la alegría de la resurrección, para pasar por encima de las contingencias y llegar a la alegría de la fraternidad, para pasar por encima de lo corruptible de este mundo y construir entre todos el reino de la justicia, el reino de la paz, el reino de la solidaridad, el reinado del amor de Dios. Les diste, Señor, el pan del cielo, que contiene en sí todo deleite. Oremos, oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión y de tu cruz, te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendita sea la Inmaculada Virgen María, Madre de Dios. Bendita sea la Inmaculada Virgen María, Madre de Dios. Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción. Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. San José, su castísimo esposo.
castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Señor, danos sacerdotes santos. Señor, danos sacerdotes santos. Señor, danos discípulos misioneros santos. Señor, danos discípulos misioneros santos. Señor, danos familias unidas y santas. Señor, danos familias unidas y santas. Podemos ir en paz. Gracias. Penas de un pueblo que sufre.